Hola, soy Lucía de decadentecaf.com, de la marca de café descafeinado líder en el Reino Unido. Hoy vamos a hacer las preguntas. ¿Existe un vínculo entre la cafeína y la sensibilidad a la intolerancia a la histamina? Y. El café descafeinado tiene menos histamina. Pero antes que nada, ¿qué es la histamina? En pocas palabras, la histamina es un neurotransmisor involucrado en el sistema inmunológico y el sistema nervioso, así como un componente del ácido estomacal crucial para una digestión adecuada. La histamina también desencadena la respuesta inflamatoria para atacar infecciones y enfermedades y dilata los vasos sanguíneos y envía glóbulos blancos al sitio de la inflamación. Normalmente la histamina está presente en niveles seguros en el cuerpo, pero algunas personas pueden tener intolerancia o sensibilidad a la histamina. Esto ocurre cuando hay una acumulación de histamina y el cuerpo no puede descomponerla por completo, lo que puede causar síntomas de alergia. Entonces, ¿existe un vínculo entre la cafeína y la sensibilidad a la intolerancia a la histamina? Si sí, el café tiene un alto contenido de histamina y puede provocar una reacción alérgica, pero es diferente a un mecanismo típico de alergia. Con la cafeína, la histamina contenida en el café provoca una reacción inflamatoria que puede afectar a algunas personas con intolerancia a la cafeína y la histamina. En términos más científicos, la cafeína hace que el cuerpo libere más glutamato en el hipotálamo posterior y esto da como resultado un aumento en la actividad de las neuronas de histamina activas en la vigilia. En nuestra segunda pregunta, el café descafeinado tiene menos histamina. Debido a que el café descafeinado casi no contiene cafeína, no debería tener el efecto que tiene el café con cafeína en los niveles de histamina en aquellos que sufren de síntomas alérgicos. Recomendamos el proceso suizo de agua de descafeinado, que usa agua sin productos químicos para descafeinar los granos de café y es 99.9% libre de cafeína. Como con todas las cosas para aquellos que sufren de alergias a la histamina, es sensato consultar a su médico y probar el café descafeinado gradualmente, ya que todas las personas y sus síntomas son diferentes. Para obtener más información sobre Decaf, visite tresyups.dekadenicaf.com o consulte nuestro canal de YouTube para ver más vídeos sobre temas relacionados con el café, la cafeína y el descafeinado.